José Eduardo Soto, el JR. Soy originario de Sinapecuaro, Michoacán, y tengo un año viviendo aquí en la ciudad de Chicago. Aquí durante el invierno pues trabajo en la tala de árboles, y durante el verano, la época de calor, trabajo en landscaping con mi familia. Pues yo hace como 7 años empecé con esta idea de ser cantante. Ahora ya no te acuerdas, se te borró de la mente. Se nota que ya lleva tiempo recorriendo los escenarios. En Michoacán yo empecé trabajando con una banda, fui primera voz. Nos íbamos disputando poco a poco, al grado de que la gente pues me empezó a pedir mis canciones, pero entre ellos pues me dedicaba más a escribir los corridos. Pero pues eso cambió mi vida por completo. Pensaban que estaba involucrado con algún cartel de Michoacán. Personas de gobierno me tuvieron secuestrado entre 3 y 4 horas, pues la mayoría me pusieron las armas en la cabeza. Pues como no me encontraron nada, pues fue de la manera de que me dejaron libre, de que me dejaron en paz. Se te facilita mucho hacerme sentir mal, tienes la manera de que me ponga a llorar. Y ahora que estoy en semifinales, pues tengo que llegar a la final y ganar este concurso, y lo quiero hacer por mi familia, que siempre me ha apoyado. Tengo hasta una tía que, por cierto, se viste hasta como la Chupitos y le queda idéntico el traje. Y por ellos es que quiero llegar a la final, porque tengo talento. ¡Mucho talento! Y no te olvides de tu tía la Chupitos, hijo, porque yo sé que vas a llegar a ser grande, hijo. José Eduardo Soto, el JR. Lamento no ser un hombre normal, que nadie me pudiera reemplazar. Lamento ser el primero en tu vida. Lindo detalle, gracias, no se me olvida. Lamento que te fumes un cigarro antes de subir al carro para salir a buscarme. Lamento no poder ser tu domingo, y aunque me quieras un ch***, ya no debes agendarme. Lo siento, pero soy un hombre libre, la mujer mi combustible.